Muy bien, invitamos al compañero Luis Humberto Sea para que, en calidad de vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, emita su saludo de bienvenida a todos los que estamos presentes en esta reunión. Hola, es mi sincero deseo que alguno de ustedes continúen con este trabajo científico y que mantengan para su ambición la determinación de hacer una contribución permanente a la ciencia. Marie Curie, muy buenos días, estimados miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, estimados colegas, a todos ustedes, mis amigos. Hace seis años, un anhelo para muchos se pudo convertir en una realidad. Se dio principio de una organización con una finalidad académica, científica y técnica. Es el espacio donde académicos, investigadores y demás personas interesadas pueden encontrar toda la información relacionada a las actividades y novedades concernientes al mundo de la protección radiológica, ya sea para fines médicos, industriales, investigativos. Hoy es un día extremadamente oportuno y relevante iniciar nuestro aniversario renovando nuestro objetivo de asociar a los profesionales ecuatorianos y extranjeros que desempeñan funciones relacionadas con el uso pacífico de estas radiaciones ionizantes. Todo a la luz de los acelerados cambios que se han manifestado en nuestra sociedad en los últimos tiempos. Por eso, como una asociación al servicio de la sociedad, debemos reforzar nuestra capacidad para cumplir las múltiples demandas sociales, culturales, académicas e investigativas que nos conciernen. Es para mí, el día de hoy, un placer darles la cordial bienvenida a este sexto aniversario de creación de la Sociedad Ecuatoriana de Radioprotección, una asociación creada pensando en todos y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Luis. Gracias por tus sentidas palabras. Y siguiendo con el programa, tenemos nosotros a continuación la intervención de todos los asistentes expresando su saludo fraterno a la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección por cumplir su sexto aniversario de creación. Sí, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias a los invitados por estar presentes. Es importante para nosotros conocer y saber que hay personas que se interesan por el grupo y por lo que está trabajando el grupo. Este grupo empezó con ideas muy alentadoras y con deseos de unir a muchas personas para poder hacer de la protección radiológica algo importante en sus trabajos y en sus estudios. Felicito pues a esta organización a la cual pertenezco, soy miembro fundador. Les envío un abrazo y los deseos de continuar con mucho ahínco y con mucha fortaleza. Gracias a todos. Muy buenos días, bueno, muy buenos días a todos. En nombre del grupo de investigación, del grupo de investigación de física de las radiaciones de la Universidad Técnica de Manabí, saludamos hoy día 21 de enero del 2023, en su sexto aniversario, a la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, augurándole muchos éxitos en sus funciones, en sus tareas. En la tarea fundamental que es precisamente nosotros contribuir junto a ellos en esta faena que tenemos de divulgar los temas de la protección radiológica en sus diferentes aplicaciones. Entonces, nuevamente les reitero nuestra disposición, nuestra colaboración de seguir trabajando juntos con el objetivo común que tenemos todos. Muchas felicidades en este sexto aniversario y larga vida a esta asociación que nos
pertenece a todos y que es muy necesaria socialmente para lograr nuevos retos. Muy buenos días, estimados miembros de la asociación. Un placer poder dirigirme a ustedes por este medio. Gracias, estimado doctor, por la invitación que me hizo llegar. Pues bien, no queda más que desde mi persona así poderles felicitar y desearles mucho éxito, sigan adelante en la asociación en su sexto año. Y de mi parte, ¿no? Desde lo que esté a mi alcance, así, desde mi puesto de trabajo, por también poder contribuir con ustedes en lo que se pueda, ¿no? Muchos éxitos y felicitaciones. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. En realidad es importante para nosotros tener el apoyo y la colaboración. Gracias por sus palabras. Muy buenos días a todos los miembros de la asociación, así como yo también soy parte de la misma. Quiero felicitarles a todos ustedes y algo muy agradable que estoy viendo en este momento es que estamos todos los entes o todas las instituciones que necesitan difundir y conocer sobre la protección radiológica. Estoy viendo que está el ente regulador, el académico, los oficiales de seguridad radiológica, parte del área médica, parte del área industrial. Y yo me incluyo en la parte del área comercial, que todos somos todos los que necesitamos conocer y saber sobre la protección radiológica. Esta institución sin fines de lucro que muy acertadamente se creó hace 6 años, está dando pausas para poder caminar todos en conjunto y encontrar el lineamiento correcto para una buena protección radiológica, para un buen vivir, digamos. Y recordemos que la protección radiológica que nosotros estamos inculcando, estamos difundiendo, no solamente es protección radiológica a nivel de uso médico, sino a nivel industrial y todas las líneas que conlleva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Doctora Iralda Ramos. Buenos días con todos. Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, primeramente, felicitarles a ustedes por esa gran idea que tuvieron hace algunos años de conformar lo que es la Asociación de Protección Radiológica. Una asociación que desde algunos años era necesario conformar, que por una o por otra razón la misma no fue realizada. Pero me alegro mucho por ustedes que tomaron esa gran decisión y es bueno que la sigan manteniendo, sigan esforzándose en salir adelante, en conformar esa gran asociación que, como nos decía el anterior participante, me parece que era Ramiro, que sea para no el beneficio de una u otra persona, sino para el bien común, para la protección radiológica, porque esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es otra más que la protección radiológica, encaminado a las personas, encaminado al trabajador, encaminado a un paciente. No una protección radiológica que solamente queramos sacar beneficios propios, sino beneficios para una sociedad. Porque nosotros somos pasajeros en esta historia. Y hay que ir sembrando para que la protección radiológica mejore. Esa protección que a veces nos olvidamos. A veces queremos que una protección es hacer un archivo o hacer papeles. Una protección también es dar el ejemplo. Trabajar bien, poner todas las ganas en hacer las cosas bien. Realmente yo felicito a ese grupo que está haciendo ese trabajo esforzado y valiente que cada día hace que se unan más personas a esta asociación. Y tengo que reconocer, yo todavía no soy parte de esta asociación,
una u otra, recuerda al comienzo el presidente Olaya pidió que me afilio, hubo algunas razones y pasó. Pero realmente, de una u otra manera, uno siempre está pendiente y siempre mira las actividades que van haciendo. Y eso siempre va a ser en pro de ayudar a los demás. Y eso sí me gustaría que lo tengan presente, que es ayudar a los demás. Ayudar a que un paciente sepa que puede incluso acudir a una asociación cuando algo no ha estado bien. Un trabajador se sienta respaldado cuando el dueño de una institución, de un hospital, de una clínica, no le dio sus materiales de protección, no le da esa protección, no le da esa seguridad, tenga esa confianza de poder ir, acudir a una asociación y decir, esto está pasando. Eso es lo que tenemos que lograr de una asociación. Entonces, una vez más, les felicito y pues aquí veo que también está el ingeniero Yuncan como autoridad reguladora, pues apoyando ese gran esfuerzo que ustedes día a día vienen haciendo. Una vez más, felicitaciones a la Asociación de Protección Radiológica. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora, por sus palabras. Gracias a Dios que nos ha ido como organización bastante bien y hemos desarrollado eventos importantes que me parece que debemos seguir en ese ámbito, en el ámbito de las capacitaciones, enseñanza, lo que es la radiación ionizante, que a veces los que supuestamente hasta conocemos se nos olvida precisamente por la actividad, y es bueno siempre refrescar el conocimiento, siempre es bueno actualizarse porque cambian las técnicas, cambian los dispositivos, cada vez va evolucionando todo lo que es la tecnología y tenemos que ir a la par de esa tecnología precisamente para no quedar nuestro conocimiento relegado, sino actualizarnos. Entonces, gracias a Dios ya se ha tenido como asociación 6 años y espero que tengamos muchos más éxitos relacionados a esta disciplina. Apreciados amigos de la Asociación Ecuatoriana de Protección Radiológica, les mando un mensaje de felicitación por estos 6 años de importante labor. Son una asociación que merece mi completa admiración. Siempre los veo muy activos, participando de todas las actividades y de verdad cumpliendo el objetivo que se han trazado hace 6 años. Tuve la fortuna de acompañarlos en el 2019 en el Congreso Ecuatoriano de Protección Radiológica en Cuenca y de verdad que para mí fue un momento muy especial. Un gran saludo en especial a Juan Miguel, quien ha liderado esta asociación desde su creación. Saludos desde Medellín. Hola amigos, lamento no poder estar presente o por lo menos virtualmente con ustedes en esta reunión celebrando el aniversario de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, pero de todas formas sigo de cerca a todas las actividades que ustedes realizan y agradecerles a ustedes por haberme invitado a esta reunión donde celebran el 6º aniversario de creación de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección. He seguido de cerca la creación de la asociación, las actividades que realizan, hemos trabajado juntos en algunas actividades como son las jornadas binacionales, como son el congreso que han realizado ustedes anteriormente y todas las actividades que ustedes realizan siempre he estado presente y sobre todo con Miguel, a quien conozco ya hace varios años y con quien hemos conversado mucho acerca de la creación de la asociación, de las actividades que se deben realizar, de las actividades que se han realizado y de todas las acciones que ustedes toman en cuenta para desarrollar la protección radiológica en Ecuador. Incluso Miguel es nuestro miembro activo con el Consejo Directivo de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Y justamente a nombre de esta federación, quiero expresarles nuestro saludo y que sean ustedes con las actividades que realizan, cumpliendo fielmente con sus estatutos. Y es una asociación nueva, sin embargo, con muchas actividades, con mucha,
con mucho desarrollo de temas que ustedes toman en cuenta para mejorar la protección radiológica en el país. Así que los saludo y espero que sigan, deseo que sigan trabajando ustedes como lo están haciendo, y felicitaciones y éxitos en las gestiones que ustedes siguen haciendo. Hasta pronto. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación para de cierta forma recordar un poco cómo nació, cómo surgió nuestra organización y las actividades que hemos venido realizando durante estos 6 años de vida de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección. Bien, al momento nosotros contamos con 48 miembros, tenemos 2 solicitudes ya que están en trámite. Creo que en estos próximos días llegaremos ya a 50 personas que formamos parte de esta organización. Y tenemos diversidad, ¿no? Hay compañeros que son médicos, compañeros que son licenciados en imagen, compañeros físicos médicos, compañeros biofísicos. Es decir, el grupo de trabajo es diverso, desde diversos ámbitos que estamos relacionados con las radiaciones ionizantes. Si recordamos nosotros un poco la historia, justamente hace 6 años, un 21 de enero, que justamente fue sábado, si no me equivoco, en el Hospital de la Policía tuvimos nosotros nuestra primera reunión, en donde surgió ya la idea de conformar esta organización. La idea se fue madurando, tuvimos múltiples reuniones, hasta que el 11 de marzo del 2017, en el salón de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, tuvimos la oportunidad ya de dar lectura, análisis y aprobación del estatuto. Fue una de las primeras reuniones en donde ya analizamos el estatuto que hemos ido elaborando durante todo el tiempo, ¿no? Y finalmente se realizó la aprobación definitiva de este estatuto el 16 de diciembre del 2017. Ahí tuvimos la oportunidad de reunirnos en la casa de un compañero en Urdesa Norte, en Guayaquil. Entonces, justamente hace 6 años, el 21 de enero, fue la primera reunión en donde un grupo de alrededor de 8 compañeros participamos de esta asamblea, de esta reunión, y dimos el primer paso para conformar la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección. De ahí en adelante, nosotros lo que hicimos fue, de acuerdo a lo que estipula los lineamientos, ¿no?, para las organizaciones sociales, es conformar una directiva provisional. Esa directiva provisional estaba encargada de realizar todo lo que corresponde al trámite legal pertinente para obtener la personalidad jurídica, que es justamente lo que nosotros fuimos trabajando desde nuestra creación hasta que el 24 de agosto del 2018 logramos culminar con ese trámite. Y el Ministerio de Salud Pública nos otorgó la personalidad jurídica con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y el acuerdo ministerial que rige a esta organización es el número 260-2018, del 24 de agosto del 2018, ¿no? Entonces, luego de un sinnúmero de actividades, de varios trámites, de haber tenido que nuevamente ingresar documentación, ya que en el tiempo que nosotros tuvimos la oportunidad de realizar el trámite, hubo un cambio de los lineamientos para la personalidad jurídica, tuvimos que acogernos a un nuevo formato, y bueno, al final es que logramos concluir con este trámite, y en el país nosotros estamos legalmente constituidos a partir de esa fecha, ¿sí? Justamente el objetivo de nuestra asociación es asociar. Si somos una asociación que, como su nombre lo dice, nosotros vamos a asociar a todos los profesionales, sean ecuatorianos o sean extranjeros, que trabajamos, que laboramos, que estamos día a día relacionados con el uso pacífico de las radiaciones ionizantes en todos los ámbitos, ¿no? En nuestro caso, muchos de nosotros trabajamos en el ámbito médico, pero también hay compañeros que trabajan en el ámbito industrial, y las radiaciones ionizantes se usan en ambos fines, ¿no? ¿Sí? Y algo importante también que nosotros siempre discutimos es que quienes estamos por formar parte de la organización debemos estar legalmente autorizados, ¿no? Legalmente autorizados para poder trabajar con radiaciones ionizantes
Y justamente es la autoridad reguladora del Ecuador quien vela o regula esto. Y para ello nosotros siempre estamos pendientes de que nuestros miembros estén o tengan su licencia de trabajo, ¿no? Que ese es el documento creo que más importante que todos nosotros debemos tener para nuestro trabajo con radiaciones ionizantes. Algo que es importante también destacar es que la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección no realiza actividades de voluntariado, de acción social y desarrollo o programas de voluntariado, ¿sí? Hay varios fines que nosotros perseguimos con la asociación. Nosotros podemos ver en esta lámina y si nosotros revisamos nuestra página web, ahí está todo el estatuto publicado, se lo puede leer, pero acá nosotros podemos destacar algunos, ¿no? Estamos prestos para fomentar el desarrollo profesional, académico y social de todos los miembros, ¿no? A través de actividades que se relacionan con la protección radiológica, difundir a la colectividad también los conocimientos de protección radiológica, fomentar programas educativos, promover eventos o actividades de carácter académico, cultural o científico. Esto podemos hacerlo con organizaciones similares o afines, sean nacionales o internacionales. Es algo importante que hemos venido trabajando. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de trabajar con la Asociación Peruana de Radioprotección en un encuentro binacional que lo hicimos en Machala en el año 2019 y tuvimos gran acogida y fue de vital importancia para todos los participantes, ¿no?, de ese evento. Podemos actuar como entidad de consulta o asesoramiento de instituciones públicas o privadas. Para ello nosotros contamos con compañeros que están bien formados, digamos, o que conocen, quizá no todos conocemos, pero sí gran parte de los compañeros tienen sus estudios en protección radiológica o se relacionan con protección radiológica, que de cierta forma podemos nosotros ayudar o asesorar a otras instituciones, ¿no? Afiliarnos a instituciones internacionales, fomentar intercambio técnico-científico y, bueno, fomentar también la comunicación y cooperación entre todos los que formamos parte, quienes somos miembros, ¿no? Actualmente nosotros pertenecemos a la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, pertenecemos a la red LANET, a la red latinoamericana de gestión y conocimiento de la cuestión nuclear, pertenecemos a la red latinoamericana de protección radiológica en medicina y estamos tramitando pertenecer al IRPA, a la Asociación Internacional de Protección Radiológica, que como todos nosotros conocemos es la institución máxima en el mundo que regula lo que es el trabajo con radiaciones, ¿verdad? La Asociación Internacional de Protección Radiológica. Esperamos que en este año nosotros ya podamos culminar este trámite. Hay un sinnúmero de actividades que debemos realizar y un sinnúmero de documentos que debemos reunir y presentar para culminar con este proceso. Y eso es algo que nosotros estamos trabajando actualmente, o es uno de los objetivos de la directiva actual para que esta Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, pertenezca al IRPA. Recordemos un poco nuestras actividades. En septiembre del 2018 tuvimos nuestro primer evento internacional en donde tuvimos la oportunidad de contar con participantes de reconocido prestigio a nivel de la región. Tuvimos nosotros la oportunidad de contar con la presencia del doctor Rodolfo Tusset, por ejemplo, de la doctora Simone Codulovis de Brasil, del doctor Carlos Ubeda de Chile, Eduardo Medina de Perú, Brigitte Sierra de Colombia, Omar Arias de Venezuela. Es decir, profesionales que están trabajando a nivel regional en protección radiológica y nosotros contamos con la presencia de ellos y compartimos con ellos. Ellos compartieron sus conocimientos con nosotros en la ciudad de Riobamba, con un evento que organizamos con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y que fue bastante importante para nosotros. Ese fue nuestro primer evento con el cual nosotros empezamos el desarrollo de nuestras actividades. De igual forma, también conjuntamente con la Sociedad Ecuatoriana de Radiología e Imagenología, la SERI, y también con el aval académico de la Universidad de Espíritu Santo, nosotros organizamos talleres para capacitación de oficiales de seguridad radiológica. Esto fue justamente antes de que se emita la normativa legal pertinente que ahora conocemos, ¿no?, para la cuestión de oficiales de seguridad radiológica.
En el 2019, de enero a febrero, con un número de 160 horas, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar un taller de capacitación para oficiales de seguridad, ¿sí? Y como ya mencioné anteriormente, tuvimos nosotros en el mes de marzo del 2019 en Machala la oportunidad de compartir con colegas expertos de Perú. Vino una delegación de aproximadamente 12 compañeros peruanos a exponer sus temas y trabajamos las primeras jornadas binacionales de protección radiológica en medicina Ecuador-Perú, ¿sí? Estas jornadas fueron bastante importantes para todos nosotros, se compartieron conocimientos muy importantes, ¿sí? Y nosotros podemos observar en la lámina el grupo de participantes. En realidad tuvimos una gran acogida, fueron 160 participantes, un evento que fue totalmente gratuito, no se cobró ni un solo centavo de inscripción. Y lo importante es que compartimos conocimientos que de cierta forma nos ayudan a crecer en el trabajo diario, día a día con nuestras actividades, ¿no? De atención a pacientes, manejo de equipos y todo lo demás que se relaciona con la protección radiológica, ¿sí? De ahí en adelante tuvimos la oportunidad de hacer también varios eventos. El primer evento que hicimos con la Universidad Técnica de Manabí fue el Seminario de Actualización de Conocimientos, que lo denominamos Aplicaciones de las Radiaciones Ionizantes en Radiología e Imagenología. Sí, tuvimos 120 participantes, esto fue en el mes de julio del 2019. Podemos observar acá en la lámina, en la primera figura de la parte superior, los participantes, ¿no? Contamos con el apoyo de varios expertos del país, quienes compartieron también sus conocimientos, y el objetivo básicamente era actualizarnos, ¿no? Actualizarnos, eso es bastante importante. Hicimos un segundo taller también, nuevamente con la Sociedad Ecuatoriana de Radiología e Imagenología, y también con el apoyo de la Universidad Espíritu Santo, con aval académico, el segundo curso para capacitación de oficiales, ¿no? Y posteriormente, ya en noviembre, finalizando el año, el 2019, tuvimos la oportunidad de, en Cuenca, estar presentes en el segundo Congreso Ecuatoriano de Protección Radiológica, en donde tuvimos el apoyo de Pablo Giraldo de Colombia, quien estuvo presente en el saludo, y también la participación de la autoridad reguladora, ¿no? Estuvo ahí el doctor Enríquez participando con nosotros en una mesa redonda, justamente en la foto nosotros lo podemos ver, en donde compartimos una mesa redonda donde se analizaban temas de protección radiológica, ¿no? Un evento bastante importante en donde tuvimos 86 participantes. Bien, a ver, seguimos. Ya saliendo un poquito del ámbito médico, pensamos nosotros en trabajar también en la parte industrial. Y bueno, en esta oportunidad nosotros quedamos de acuerdo en realizar de forma virtual, bajo una modalidad virtual, un evento de protección radiológica en la industria, ¿sí? Tuvimos 15 participantes, tuvimos la oportunidad de contar acá también con el doctor Francisco Enríquez, con el ingeniero Víctor Lindao y con el colega venezolano Omar Arias, quien siempre está también presto a colaborar con nosotros en las actividades que realizamos. Y logramos nosotros culminar con éxito este programa de protección radiológica en la industria, que fue un primer evento de acercamiento hacia este ámbito muy importante acá en el país. A continuación, un evento que tuvo varias peripecias, diría yo, porque de cierta forma estaba en duda si se lo organizaba o no. Inicialmente la idea era hacerlo de forma presencial, pero lastimosamente por problemas de pandemia lo suspendimos y luego ya nos reunimos el comité organizador nacional e internacional y al final tomamos la decisión de hacerlo 100% virtual, el segundo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica en Medicina. Este evento es bastante importante porque, si nosotros recordamos, en el 2012, en Alemania, en Bonn, se aprobó o se habló de lo que es el llamado de Bonn a la acción.
Sí, y en la región, en Arequipa, la Sociedad Peruana de Radioprotección organizó el primer simposio internacional sobre protección radiológica y medicina, en donde se abordaba el tema del llamado de Bon a la acción, pero en nuestra región, ¿sí? Ese fue un primer acercamiento. Luego, en el IRPA que se realizó en Cuba, en el evento IRPA de Cuba, se siguió también con el análisis del llamado de Bon a la acción. Sin embargo, ahí nos pusimos de acuerdo en que es importante tener un evento específico en donde se hable de ese tema, y justamente nosotros, como Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, propusimos como sede Guayaquil para la organización de este evento. Lastimosamente no pudimos hacerlo de forma presencial por la cuestión de pandemia, pero sí lo hicimos de forma virtual, y acá tuvimos nosotros aproximadamente 360 participantes en las varias actividades que tuvimos nosotros en los días que compartimos, ¿no? Del 3 al 6 de diciembre. Este evento tuvo la cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica, que fue bastante importante para nosotros. Y también tuvimos el apoyo de la FRAL, la Red LANENT, la Red LAPRAM y también ALFIN, la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Ya en el año 2022, prácticamente nosotros tuvimos 2 años en donde de cierta forma paralizamos nuestras actividades, justamente por efectos de pandemia. No podíamos nosotros realizar ninguna actividad, sobre todo de forma presencial. Y cuando ya nosotros pudimos reunirnos nuevamente, o ya las leyes estaban previstas para que podamos hacerlo, organizamos el Tercer Congreso Nacional de Protección Radiológica. Bajo el mando del compañero Edwin Balión, presidente en esa época, se organizó este evento en donde nosotros tuvimos la oportunidad de contar con varios expertos nacionales, ¿no? Que trabajan en este ámbito. Justo en la lámina nosotros podemos observar, acá está el ingeniero Yungan, a quien nosotros habíamos solicitado a la autoridad reguladora se nos apoye con un experto para ciertos temas, y justamente él fue quien colaboró con nosotros, ¿no? Y siempre está presto a colaborar, que es algo bastante importante y de resaltar, ¿sí? Este es el evento que tuvimos ya el año anterior, con 86 participantes. Y bueno, eso en cuestión de eventos. Hemos firmado durante estos 6 años varios convenios. Uno fue con la Universidad Técnica de Machala. Podemos ver nosotros ahí en la lámina, en febrero del 2019, un convenio específico de cooperación para capacitación. Firmamos también un convenio con el Hospital General del IES Machala para asesoramiento y capacitación en temas de protección radiológica. Este convenio que nosotros firmamos en abril del 2019 fue bastante importante, porque tuvimos la oportunidad de reunir a varias organizaciones del país que se relacionan con la protección radiológica: la Sociedad Ecuatoriana de Radiología e Imagenología, la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, la Sociedad Ecuatoriana de Biología y Medicina Nuclear, y el Colegio Ecuatoriano de Físicos en Medicina, de Físicos Médicos, ¿no? Y nosotros podemos observar acá justamente que estamos suscribiendo un convenio de colaboración entre estas cuatro organizaciones. Y este fue un evento que fue pensado y fue organizado justamente en el mes de abril como celebración de un aniversario más del Día de la Protección Radiológica en la región. Si nosotros tenemos conocimiento, cada 15 de abril, si el 15 de abril de cada año se celebra el Día de la Protección Radiológica en la región de América Latina y el Caribe. Tuvimos un convenio también que se firmó con la Universidad Técnica de Manabí en julio del 2019. Ahí trabajamos también con la Sociedad de Radiólogos y de Diagnóstico por Imagen de Manabí. Podemos ver la suscripción del contrato en esta presentación. A continuación, acá nosotros podemos observar cuáles son nuestros medios de difusión. Si nosotros queremos conocer o saber algo más acerca de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, nuestro mayor medio de difusión es justamente nuestra página web. Nuestra página web, www.ecuador.org, donde tenemos toda la información. Todos los eventos, noticias, están los enlaces para poder formar parte de la asociación, cuál es el trámite a seguir, los contactos, está la historia de cómo nacimos, está el estatuto. Es decir, acá está alojado toda la información de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, y también de ahí nosotros podemos enlazarnos a nuestra página en Facebook o página en YouTube. Ahora, ya con el avance tecnológico y de redes sociales,
Estamos también ya en Instagram, estamos en LinkedIn, tenemos grupos de WhatsApp, nuestro también medio de difusión, el correo electrónico, a través del cual siempre estamos enviando información. Entonces, todos estos constituyen los medios de información a través de los cuales podemos conocer acerca de las actividades que nosotros estamos realizando, que tenemos planificado realizar, ¿no? Y finalmente, para concluir, voy a presentar a ustedes ciertas actividades que tenemos planificadas para cumplir en este año 2023. Justo la próxima semana, ya en enero del el 26, empieza un seminario internacional que se denominó Aplicaciones de la Física de las Radiaciones. Este seminario se está trabajando de manera conjunta con el grupo de física de radiaciones de la Universidad Técnica de Manabí, justamente tiene el aval académico de la Universidad Técnica de Manabí, y se va a realizar desde el 26 de enero al 3 de febrero en tres fases. Tenemos una fase presencial, tenemos una fase virtual y tenemos una fase de trabajo autónomo. Si nosotros observamos entonces todas las actividades que vamos realizando o que hemos realizado y que tenemos pensado realizar a futuro, siempre esperamos contar con el apoyo de la academia, no de la universidad. El aval académico universitario es bastante importante para nosotros. Es algo que nos permite también tener ese apoyo, ese vínculo con la academia, y de esa forma es uno de los objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Todas las actividades que, si bien es cierto, como organización legalmente constituida en el país, solos podemos hacerlo, porque así el estatuto y la personalidad jurídica nos faculta. Sin embargo, nosotros estamos en coordinación con otras organizaciones y sobre todo universidades, quienes nos dan ese aval académico para que los eventos tengan mayor relevancia, ¿no? Eso es bastante importante. Para el mes de marzo nosotros tenemos previsto ya la protección radiológica en radiodiagnóstico odontológico. En este caso no vamos a realizar un evento macro, no vamos a hacer un seminario, congreso, sino un masterclass, ¿sí? Masterclass son eventos que tienen corta duración. En este caso va a ser un solo día, el 31 de marzo, ya está previsto la fecha. Vamos a tener este evento y es nuestro primer masterclass que nosotros vamos a organizar, para lo cual vamos a contar con la participación del doctor Daniel Pinto, que viene de Chile, experto en protección radiológica y también en la cuestión odontológica, quien va a venir a compartir con nosotros sus conocimientos, ¿no? Aparte, también vamos a contar con la participación de expertos nacionales y, de cierta forma, también de la autoridad reguladora. Ya nosotros le hemos enviado una comunicación para que un experto nos pueda colaborar con una charla, una conferencia en este evento. Esperamos de que tengamos la acogida necesaria y podamos contar con un profesional de la autoridad reguladora que también nos apoye y nos ayude en este evento. En el mes de abril tenemos las segundas jornadas binacionales de protección radiológica en medicina Perú-Ecuador. Posteriormente tenemos también un masterclass que vamos a realizar en Santo Domingo. Las conversaciones están todavía en camino para poder realizar este evento con una universidad que tiene justamente esta carrera. Tenemos el apoyo de colegas que trabajan bastante en esta área. Y estamos trabajando para que en el mes de mayo posiblemente podamos tener un masterclass de protección radiológica en radiodiagnóstico veterinario, ¿sí? Y para el mes de julio vamos a trabajar también un masterclass en la cuestión de industria agroalimentaria, lo que es de radiación de alimentos, algo que es bastante importante también. Para ello nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el INIAP, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Tenemos el aval del INIAP, tenemos expositores del INIAP y también tenemos el apoyo de quienes están al frente de repotenciar el irradiador de la Politécnica Nacional, ¿no? Tenemos también el apoyo de ellos y estamos trabajando en este evento. Vamos a hacer un masterclass en donde trataremos de abordar estos temas específicos, ¿no? Para el mes de noviembre tenemos el segundo Simposio Internacional de Protección Radiológica en Cusco, evento en el cual, como Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, formamos parte del comité organizador. Finalmente, ya para culminar el año,
Tenemos previsto trabajar también en lo que es la protección radiológica frente a la radiación natural, ¿sí? Eso a través de un masterclass. Tenemos también ya las primeras conversaciones, tenemos compañeros acá en el país que de cierta forma están vinculados al trabajo del radón. Hay universidades que trabajan con estos temas también. Eso es todo cuanto puedo informar a todos ustedes. Con esta presentación yo termino mi participación y le doy paso al compañero secretario actual de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, el licenciado Jimmy Valareso. ¿Se me escucha? Buen día, Jimmy. Sí. Buenos días. Bueno, buenos días con todos los asistentes. Es un placer para todos los que hacemos a él tenerlos como amigos y que se haya permitido un tiempo dentro de sus actividades normales para acompañarnos en esta celebración. Su aporte a nuestra asociación es invaluable. Brinda un realce significativo que deje el nombre de AER por lo más alto dentro de la sociedad científica ecuatoriana y nos ha brindado presencia y reconocimiento a nivel de Latinoamérica. Si bien es cierto que nuestro comienzo está basado en el anhelo y constancia de pocos, no es menos cierto que su amistad nos ha impulsado a alcanzar sitios estelares dentro del contexto de la profesión radiológica latinoamericana. Todos los que hacemos a él, hacemos extensivos nuestros sentimientos de gratitud y estima a todos nuestros amigos, en especial a los que nos han acompañado esta mañana, esperando siempre contar con su colaboración para lograr fines más grandes. De parte de AER, reciban un cariñoso agradecimiento por acompañarnos. Muchas gracias.